entre los siglos 2 antes de Cristo y 7 después de Cristo, en la cuenca central de México se desarrolló una de las ciudades más grandes e influyentes de toda la América prehispánica, Teotihuacán. Este importante centro urbano llegó a dominar gran parte de las tierras altas de México. En su época de mayor esplendor, contó con aproximadamente 200.000 habitantes. Por eso, es considerada como la ciudad más grande de la antigua América precolombina. Además, destacó por sus impresionantes obras arquitectónicas, entre las cuales estaban dos pirámides gigantes conocidas como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna. Aunque la historia de Teotihuacán está llena de misterios, de lo que podemos estar seguros es de que su población fue capaz de desarrollar una cultura muy avanzada y compleja. De hecho, su arquitectura, su arte y su religión influenciaron a otros importantes pueblos mesoamericanos como los zapotecos, los mayas, los toltecas y los mexicas. Teotihuacán es una palabra de origen náhuatl que significa el lugar donde fueron hechos los dioses. Este fue el nombre que le otorgaron los mexicas a este enorme centro urbano que fue construido por una civilización anterior a ellos, pues se desconoce cuál fue el nombre original que le otorgaron sus habitantes. Igualmente, al día de hoy, a pesar de las numerosas investigaciones, el origen de Teotihuacán sigue siendo un misterio. Lo que sí se sabe es que la primera ciudad que floreció en el Valle de Teotihuacán lo hizo alrededor del siglo II a.C. Sus habitantes, gracias al agua de los manantiales, lograron desarrollar ampliamente las actividades agrícolas. Así, este primer centro urbano fue creciendo progresivamente. Para el siglo III d.C., Teotihuacán había crecido de tal manera que ya se habían construido sus estructuras más impresionantes. Un siglo más tarde, la ciudad alcanzó su máximo esplendor, llegando a ser habitada por cientos de miles de personas. Pronto, Teotihuacán se convirtió en un importante centro religioso y de peregrinaciones, así que la religión tendrá un papel muy importante en la vida de la cultura teotihuacana. Es por esto que se cree que la ciudad tenía un gobierno teocrático, es decir, que el gobierno estaba en manos de los sacerdotes y que la sociedad teotihuacana estaba muy jerarquizada. Entre los siglos 4 y 6 después de Cristo, Teotihuacán se convirtió en uno de los centros urbanos más poderosos de Mesoamérica. En ese entonces, la ciudad controlaba gran parte de las tierras altas de México, y es probable que les exigieran tributos a los pueblos que vivían en los territorios que conquistaban. La fuerza política de Teotihuacán se debía a los poderosos guerreros teotihuacanos, quienes portaban armas propulsoras y escudos rectangulares. Además, vestían con coronas con plumas, gafas de concha y espejos a sus espaldas. Pero Teotihuacán no solo se convirtió en un importante centro político y religioso, sino también en una urbe sumamente próspera. Su éxito económico se basó, sobre todo, en la práctica de dos actividades económicas, la agricultura y el comercio. Para la agricultura, emplearon un sistema conocido como las chinampas, un método de cultivo que consistía en campos inundados y que más adelante también será utilizado por los mexicas. Los cultivos más importantes del pueblo teotihuacano fueron el maíz, los frijoles, las calabazas, los tomates, el amaranto, el aguacate, el nopal y las semillas de chile. Aparte, la ciudad de Teotihuacán funcionó como uno de los centros comerciales más importantes de la región. El comercio lo realizaban a través del intercambio de productos. En Teotihuacán se comerciaba la obsidiana que se empleaba para crear armas como las lanzas. Además, de allí entraban y salían otros productos como el algodón, la sal, el cacao, las plumas exóticas y las conchas. En cuanto a la religión, la cultura teotihuacana era politeísta, así que creía en la existencia de numerosos dioses. Parece ser que una de sus principales deidades era una diosa creadora representada en murales y esculturas portando una máscara con colmillos similar a la boca de una araña. Por eso, a esta diosa se le conoce
como la mujer araña. Además, otros dioses que veneraron también fueron adorados por civilizaciones mesoamericanas posteriores, como por ejemplo la diosa del agua Chalchiutlicue, el dios de la lluvia Tlaloc y el dios de la serpiente emplumada, conocido por los mexicas como Quetzalcóatl. Aparte, el pueblo teotihuacano tenía numerosos rituales religiosos. Por ejemplo, ellos realizaban ofrendas y sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses, especialmente a aquellos relacionados con el clima y las cosechas. Si por algo es conocida Teotihuacán, es por sus espectaculares obras arquitectónicas. Y es que la cultura teotihuacana fue capaz de desarrollar una arquitectura impresionante. A lo largo de Teotihuacán se pueden observar estructuras como una ciudadela, una plaza de mercado, pirámides gigantes y varios recintos ceremoniales. De todos estos, sin duda, los que más destacaban eran las pirámides del Sol y la Luna y el Templo de Quetzalcóatl. La pirámide del Sol fue construida aproximadamente en el año 100 después de Cristo, sobre un túnel sagrado y un manantial. Esta estructura tenía 60 metros de altura, por lo que era una de las estructuras más grandes de toda la América prehispánica. Por su parte, la pirámide de la Luna era muy similar a la pirámide del Sol, pero un poco más pequeña. Esta pirámide fue construida en el año 150 después de Cristo. No tenía una cámara interior, pero en sus cimientos habían ofrendas dedicadas a los dioses teotihuacanos. Mientras que el templo de Quetzalcóatl estaba decorado con esculturas de serpientes emplumadas y cabezas con la forma del dios Tlaloc. Se cree que este templo estaba relacionado con la creación del tiempo y el calendario y con la serpiente emplumada como patrona de los gobernantes. Las expresiones artísticas de la cultura teotihuacana también fueron muy impresionantes. Su arte lo expresaron especialmente a través de esculturas, cerámicas y murales. Ellos elaboraron máscaras de piedras utilizando jade, basalto, piedra verde y andesita. Muchas de sus construcciones las decoraban con murales que representaban escenas religiosas o paisajes naturales. Además, realizaron esculturas de diferentes tamaños para representar, sobre todo, a sus dioses. De todas las que realizaron, destaca una enorme estatua de 3 metros de altura que representaba a la diosa del agua. Hacia el siglo VII después de Cristo, la gran ciudad de Teotihuacán entró en decadencia, pues un misterioso incendio provocó la destrucción de las construcciones más importantes de Teotihuacán. Según los investigadores, este acto pudo ser causado por un ataque de una ciudad vecina o por una rebelión interna motivada por la escasez de recursos y las sequías. Luego de estos hechos, Teotihuacán continuó siendo poblada por los siguientes 2 siglos, pero perdió su antiguo esplendor. Poco a poco, su población fue disminuyendo, hasta que la gran urbe cayó en el olvido. Sin embargo, a pesar de la caída de la gran Teotihuacán, esta seguirá siendo muy importante para Mesoamérica. Su arquitectura, su religión y su arte influenciaron a otras culturas mesoamericanas, como los zapotecos, los mayas, los toltecas y los mexicas. Estos últimos veneraban a Teotihuacán como el origen de la civilización, pues ellos creían que allí era donde los dioses habían creado al mundo. De hecho, el líder de los mexicas, Moctezuma, durante su reinado realizó numerosas peregrinaciones hacia la ciudad de Teotihuacán, mostrando su respeto y admiración hacia este sitio sagrado. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia de Teotihuacán. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de esta antigua ciudad mesoamericana? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.